Eh, hola a tothom, benvinguts i benvingudes a aquesta nova sessió del curs de futur postfòssil. Avui ja encarem la recta final, només queda aquest i un mes, el dimarts que ve, que recordem que seran dimarts i no en dilluns, que tingueu present perquè, bueno, perquè hem fet tots els dilluns i això pot desquadrar. Um, avui parlarem d'un tema que en les altres xerrades i bueno, en les altres ponències que hem fet ha sortit molt a les preguntes, que era sí, 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 molt bé, però i políticament això com ho fem? <laughs> doncs avui eh, l'Emilio està aquí per, per explicar-nos. Aviam si té algunes eh, respostes. Um, I res, eh, sense més, doncs ens, ens farà també, com sempre, una hora, una hora de ponència i deixarem un espai per les preguntes. Abans de presentar-lo una mica, és antropòleg climàtic o investigador o doctor en antropologia, bueno, és doctor en antropologia social i eh, s'ha especialitzat en, en pensar com es pot aplicar aquesta transformació de la eh, transició energètica, la transició ecològica o transició ecosocial, en com es pot traduir aquesta idea políticament i és una cosa que ha desenvolupat a nivell d'investigació, però també en aquest llibre que va fer juntament amb Héctor Tejero i que era com una un alegato a favor del Green New Deal, no? Deia. que és com una proposta política aplicada a l'estat espanyol eh, en, aquesta, i en el context actual. No? És prepandèmic, però jo crec que algunes coses encara deuen ser vàlides. Sí, algunes. Eh, I res, sense més, endavant. I... Vale. Ens veiem al torn de preguntes. Puc quitar, no? Sí, sí. Ah, vale, perfecte. Uf, mucho mejor. Bueno, pues buena tarde, buenas tardes, muchísimas gracias, Manel, y al Instituto de Humanidades, al Crítica, a CCBC por la invitación. Eh, entiendo que, como esta es una de las últimas sesiones de un curso centrado en la cuestión energética, eh, pues la cuestión estará muy bien situada y no, no hará falta ¿no? que entre en ella con demasiado detalle. No obstante, sí que querría dedicar algunos minutos un poco a bueno a insistir en el papel excepcional de la energía a en nuestras sociedades en la medida en que toda nuestra antropología, toda nuestra manera de estar en el mundo, no se puede entender sin comprender pues, la dimensión excepcional de los combustibles fósiles y cómo estos han configurado un modo de vida que tenemos que dejar atrás, pero que va a ser muy difícil dejar atrás. Y para esto les quería invitar a hacer un experimento mental. Imaginemos una hipotética encuesta del CIS ¿no? que nos preguntara por cuál es el factor decisivo que permite, digamos, diferenciar nuestra época histórica con todas sus luces y con todas sus sombras, y aquí cataloguen en el luces y en sombras lo que ustedes quieran respecto a otras. ¿no? ¿Qué es lo que marca el elemento diferencial de nuestra época respecto a otras? Es de prever que la energía no va a estar en ninguna de estas respuestas. Estarán otras respuestas, ¿no? Pues en función del sesgo ideológico de cada una o de cada uno entre las luces alguna gente dirá el desarrollo técnico-científico el avance de las luchas populares o si son liberales hablarán del libre comercio respecto a las sombras pues al contrario no los anticapitalistas hablarán del capitalismo como un sistema explotador e irracional los liberales hablarán de las injerencias en el libre comercio como un factor de, que explica las sombras de nuestra época otra gente remitirá a impulsos profundos de la naturaleza humana de muy difícil corrección Creo que no me equivoco al afirmar que casi nadie hablaría de la energía como algo que explica la diferencia fundamental de nuestra época respecto a cualquier otra. Y sin embargo, sin declinarla energéticamente, sin pensarla energéticamente, nuestra época es absolutamente incomprensible. Quiero dedicar unos minutos a esto antes de hablar de cómo podemos hacer esa, esa traducción política de todo lo que han visto en el curso hasta ahora. Porque así nos permite calibrar cuáles son las profundas transformaciones que esta transformación política tiene que impulsar. La revolución industrial, que se basa en el uso de los combustibles fósiles, rompió de un modo que cuesta imaginar lo que eran, digamos, las reglas de juego básicas de todas las sociedades humanas. Todas las sociedades humanas, hasta la revolución industrial, obtenían su energía del flujo constante, pero finito en términos de accesibilidad, del sol. Y la revolución industrial rompió este metabolismo social ancestral y empezó a obtener energía de la explotación de un stock energético, de un montón de energía acumulada en el subsuelo de la Tierra. Esto fue como una especie de continente virgen de riqueza energética que permitió muchísimas cosas. Permitió, digamos, eh, un, un ritmo inédito a la hora de extraer energía permitió, digamos, también un hecho inédito en la impaciencia con la que podíamos obtenerla, inédito en su almacenabilidad, inédito, digamos, en su divisibilidad, en la independencia que nos proporcionaba respecto a nuestros ecosistemas y nuestros entornos. Por supuesto, en términos energéticos, todo esto fue un espejismo. Los combustibles fósiles no dejan de ser una gran cantidad de sol almacenado en el subsuelo de la Tierra durante procesos geológicos que son imposibles de imitar y que nos han dado pues, una riqueza energética tan excepcional como efímera. Y no solo efímera, sino también asociada a toda una serie de daños colaterales como el cambio climático que ahora mismo ya no podemos esquivar. Y cuesta entender los cambios antropológicos y culturales que esta riqueza energética inmensa nos ha situado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínense... Que llenan un depósito de gasolina. Hoy está muy caro, no sé cuánto costará llenar un coche. ¿100 euros? ¿Un poquito menos? 100 euros, pongamos 100 euros. Y conducimos hasta el final, hasta donde nos dé, hasta donde se quede sin gasolina. Quizás podemos hacer 600, 700 kilómetros, no lo sé, depende del coche. ¿no? Ahora imaginemos que tenemos que volver al punto de partida andando y no solo andando, sino empujando el coche y queremos pagar ese esfuerzo al salario mínimo, por ejemplo. El coste sería infinitamente mayor. Es decir, nuestro sistema de precios no es capaz de medir la importancia material concreta que la energía tiene en nuestras vidas. Vivimos en una riqueza material inmensa que la ha transformado absolutamente todo y que es inexplicable sin atender a las cualidades materiales específicas que los combustibles fósiles tienen como enorme depósito de energía solar concentrada. Antonio Turiel tiene un dato que les pongo aquí encima de la mesa. Un solo litro de petróleo equivale a 83 horas seguidas de trabajo humano ininterrumpido. Un solo litro. Hoy en el Estado español, aproximadamente, cada uno de nosotros de media, en su consumo energético, tiene el consumo energético que equivaldría a tener a 45 esclavos pedaleando una bicicleta estática 24 horas al día, 7 días a la semana sin parar. 45 esclavos energéticos. Aristóteles decía en la antigua Grecia que con tres esclavos bastaba para tener ocio, para poder tener una vida libre de la economía y poderse dedicar a la política, a la poética, a lo que fuera. Este es, digamos, nuestro terreno de partida, la enorme transformación que los combustibles fósiles han producido en nuestra sociedad. Eh, estamos en el año 2022. Hace aproximadamente cuatro décadas que tenemos una certeza científica casi absoluta de que la quema de combustibles fósiles está provocando una suerte de apocalipsis climático a cámara lenta. Hace cuatro décadas que sabemos esto. Esto no es una información científica nueva. Hace ya siete años de los acuerdos de París, que supusieron, que supusieron teóricamente un hito por el cual el cambio climático y la transición energética entraba en el corazón de la agenda política. Y hoy en día... Los combustibles fósiles siguen suponiendo el 80% de la energía que consumimos. El 80%. Estamos literalmente enganchados a esta manera de producir. Eh, esto significa, por situarnos, que 8 de cada 10 cosas que hacemos, porque la energía es eso, se puede traducir por la capacidad de hacer, 8 de cada 10 cosas que hacemos siguen colocando ese CO2 en la atmósfera que sabemos que nos está encaminando hacia un mundo eh, distópicamente inhóspito. Para poder calibrar la magnitud del reto de este reto político del que luego voy a hablar, también conviene un poco percatarnos del tamaño de nuestra huella energética, del tamaño de nuestra huella energética. En el año 1963 aproximadamente el petróleo superó al carbón como la primera fuente de nuestra matriz energética hace relativamente poco, en 1963. En ese año el tamaño de la huella energética mundial solo era tres veces superior a la época de la Revolución Francesa. Es decir, el mundo de 1963, que es un mundo con viajes espaciales, con el cine de Marilyn Monroe, con, con la Revolución Cubana, era un mundo solo tres veces energéticamente más grande que el de Kant, por ejemplo. Hoy nuestro mundo es 14 veces más grande que el de la Revolución Francesa en términos energéticos. Eso es lo que se llama la literatura especializada, la gran aceleración. No nos hemos dado cuenta del salto material inmenso que han supuesto las últimas dos, tres generaciones de la humanidad, que han vivido en un régimen material absolutamente excepcional. Y este impacto de los combustibles fósiles en nuestra vida diaria no solo hay que pensarlo en términos cuantitativos, de cantidad, sino también de calidad, de cómo ha cambiado muchos de nuestros hábitos más importantes. Por ejemplo, el 95% del transporte del mundo es petróleo, el 95%, es decir, casi todo. Y cuando pensamos en el transporte y cómo impacta el transporte en nuestra vida diaria, para, desde el movimiento de mercancías al de personas, nos podemos hacer la idea de lo dependientes que somos de los combustibles fósiles. Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, con la construcción. Hace menos de un año, en una publicación de la revista Nature, una investigación llevada a cabo por un Instituto de Ciencia de Israel certificaba que el peso de los objetos artificiales creados por el ser humano ya pesaba más que el conjunto de la biosfera. Esto es un dato abrumador, ¿no? uno de esos momentos de autoconciencia terrorífica que, bueno, que nos dan pistas de, de dónde estamos situados, aunque a veces cueste, cueste creerlo. Bueno, pues en este, esta especie de sobrepeso de la antroposfera, por llamarlo de alguna manera. El papel del hormigón armado es absolutamente clave y el hormigón armado es una tecnología que no se puede disociar de los combustibles fósiles. Pero seguramente, a mi juicio, donde está el momento más aterrador en estos ¿no? breves lapsus de autoconciencia de nuestra monstruosidad ecológica está la alimentación. Decía Odum, un autor de los años 70, que el ser humano industrial ya no come patatas hechas de energía solar y de tierra, sino que come patatas hechas de petróleo. Esto es literalmente así. La implicación de los combustibles fósiles y la agricultura industrial es fundamental y hoy voy a dar un dato que a mí cada vez que lo leo me estremece, pero el 80% del nitrógeno y el 50% de las proteínas que componen nuestros cuerpos, los cuerpos de todas y todos los que estamos aquí, provienen directamente del gas natural por la vía de los fertilizantes de síntesis. Nuestros cuerpos están hechos directamente de ese gas natural que hoy está teniendo pues, todas las implicaciones geopolíticas terribles que estamos viendo. Por tanto, de aquí partimos. De aquí partimos para hacer esa transición energética que es tan urgente en las próximas décadas. Y de aquí partimos con todas estas inercias tremendamente difíciles. Para enfrentar esto, la respuesta más rápida suele ser la cuestión de las energías renovables. Van a tener una charla con Alicia Valero, si no me equivoco, la próxima semana, así que tampoco voy a entrar mucho en ello, pero quería dar algunas pinceladas. Y por supuesto, en ningún caso lo que van a escuchar es una crítica a las energías renovables. Un futuro sostenible pasa sí o sí por las energías renovables. Pero hay algunas letras pequeñas que quizás conviene clarificar. En primer lugar, en su concepción moderna, las energías renovables, más que energías renovables, habría que catalogarlas como dispositivos no renovables de captación de energía renovable porque ni los materiales con los que se construyen, ni los lugares donde se ubican son infinitos. Además, las energías renovables, en buena medida, sobre todo las instalaciones y las infraestructuras modernas, dependen de combustibles fósiles, por ejemplo, para la extracción de los materiales en las minas, para el transporte de esos materiales, para su construcción, y luego presentan diferentes límites. Diferentes límites, algunos tienen que ver con esos minerales que usan los aerogeneradores o esos minerales que usan las placas, las placas solares. Alicia Valero, que es una de las mayores expertas, a mi juicio, del mundo en este tema, la van a tener sentada aquí la, la próxima semana, junto con su padre, ha hecho algunos estudios de qué perspectivas tenemos para alimentar con minerales abundantes la transición energética y verde que tenemos que hacer. Y lo que viene a concluir sus estudios es que, bueno, si queremos dar continuidad al modo de vida moderno, por ejemplo, si queremos electrificar todo el parque automovilístico del mundo, que son mil millones de automóviles con coches eléctricos, esto va a poner eh, nuestros recursos minerales en muchísima tensión, muchísima tensión. Tensión en recursos clave, como lo tengo apuntado porque no me lo sé: plata, cadmio, cobalto, cromo, cobre, galio, litio, indio y toda una serie de tierras raras, por ejemplo. ¿no? Esto no significa que las energías renovables no sean el futuro o la matriz de una sociedad sostenible. Significa que esa sociedad sostenible tendrá que ser distinta y tendremos que cambiar algunos de nuestros modos de vida para adaptarnos a estos límites. Y estas cuestiones quizás de matriz más, más técnica habría que añadir otras de matriz político. Para que el capitalismo no estuviera obligado a mutar en otra cosa, esta matriz energética renovable no solo tendría que ser capaz de cubrir todo nuestro enorme consumo energético, ese que he esbozado antes eh, con energías renovables, algo que está en discusión científica. No hay, no hay un consenso sobre esto. Hay científicos que dicen que sí que se puede incluso más y hay científicos que argumentan con argumentos sólidos que tendríamos que reducir nuestro consumo energético. Pero al capitalismo no le basta con mantener lo que hay. El capitalismo necesita crecer. Por tanto, esta matriz de energías renovables tendría no solo que cubrir nuestra demanda actual, sino además crecer. Por no decir de todos los impactos negativos asociados a las renovables en términos de... Eh, tanto la instalación directa a los territorios como también de la minería que necesitan pues, la puesta eh, o el desarrollo de estas infraestructuras y todo esto no lo olvidemos en una arquitectura económica global que sigue presentando rasgos de matriz colonial y que por tanto esto se puede reproducir también en nuestras transiciones verdes y podemos digamos, seguir manteniendo lógicas muy injustas por la cual países de la periferia pues, siguen siendo básicamente proveedores de materias primas para los procesos de transición energética del norte, con todas sus implicaciones morales, que son muchas, pero también con todas sus implicaciones estrictamente políticas. ¿no? En resumidas cuentas, eh, por así decirlo, todos los resortes profundos de nuestra sociedad, marcada profundamente por la huella de los combustibles fósiles, y hablo de resortes de nuestra economía, como el mercado, la iniciativa privada, pero también resortes de nuestra cultura y de nuestros imaginarios, ¿no? el imaginario de la libertad individual, el imaginario digamos, de cierto bienestar material asociado a cosas que damos por sentadas, pero que a lo mejor no tendríamos que dar por sentadas. Todo esto, tras 200 años de forjarse con combustibles fósiles, digamos que está programado para que todas las tensiones que van a generarse en este mundo tan complejo y marcado por una crisis ecológica profunda, eh, Intenten, digamos, minimizarse presionando aún más a la biosfera, con lo cual alimentando un poco la lógica que nos lleva al desastre. Y en términos muy abstractos, esto es una simplificación, pero yo creo que nos permite ordenar el panorama de lo que viene, en un mundo ecológicamente lleno como es este, un mundo de cambio climático, de sexta extinción masiva, donde algunos de nuestros recursos más importantes presentan síntomas bueno de escasez y, mmm, serios, hay como un enorme dilema. Un dilema ético y moral básico, y es, o aprendemos a compartir a una escala que no tiene precedentes, o vamos a aprender a matar a una escala que no tiene precedentes. Y decir esto después del siglo XX sé que es decir mucho, pero todas las presiones estructurales van hacia esto. Antes de proseguir, quería distanciar muy rápidamente la posición que hoy voy a defender respecto a otras posiciones que están muy extendidas en el ecologismo. Entre ellas muchos amigos y amigas mías, pero yo creo que es fundamentalmente errónea y es una posición que llamo colapsismo. Y me explico. El colapsismo sería pues, una postura, esto es una simplificación, evidentemente es mucho más complejo, que vendría a afirmar que ante todas estas tensiones, el colapso de nuestras sociedades, un derrumbe súbito, es algo así como un destino, un hecho consumado. Vamos a colapsar y de lo que se trataría es quizás de colapsar un poco mejor. ¿no? Yo creo que, esta es una posición errónea, errónea por, di por diversas cuestiones. Eh, en primer lugar, es muy importante saber qué estamos entendiendo por colapso. Y en función de cómo se defina, pues podremos hablar de una cosa u otra. ¿no? El colapsismo suele seguir mucho las tesis de un historiador, de Joseph Tainter, que básicamente él plantea, por decirlo de modo como muy rápido, que las sociedades estarían sometidas a una especie de ley, de rendimientos decrecientes, ¿no? por la cual la complejidad social, los problemas que genera se responde con más complejidad social hasta que el sistema no da más de sí y se hunde. Eh, yo creo que este es un marco es muy borroso para intentar pensar lo que nos está sucediendo. Es muy borroso porque aquí habría que definir muchas cosas. ¿Qué es eso de la complejidad social? Es un concepto muy difícil de agarrar. Eh, hasta qué punto el descenso de un indicador concreto, población o PIB o consumo energético, pues nos permite hablar de colapso. Yo creo que es útil considerar que en el colapsismo está operando como una idea por la cual nuestros estados se van a convertir en estados fallidos ante todo este panorama. Esencialmente eso. Y esto casa muy bien con el tipo de imaginario político que se moviliza en los discursos colapsistas, que es un imaginario que a veces llamo como de anarquismo termodinámico por el cual como no va a haber suficiente energía para mantener nuestro orden social, el orden político va a colapsar, el Estado va a poder regular y por tanto esto rima bien con estrategias que van hacia la búsqueda de la resiliencia comunitaria, de lo local, de digamos soluciones en el mundo rural, un tipo de política que puentea el Estado. No hace falta preocuparnos por el Estado, no hace falta preocuparnos por el Gobierno, no hace falta preocuparnos por las elecciones, porque todo esto se va a hundir. Y por tanto podremos trabajar desde nuestro pequeño rincón buscando que nuestras comunidades sean más resilientes. Yo creo que este planteamiento presenta puntos ciegos. Puntos ciegos y sin embargo es un planteamiento muy extendido en el ecologismo en nuestro Estado. Eh, el primero es que parte de diagnósticos científicos que están en discusión en, algunos, en algunas cuestiones. Pero esto no es lo más importante. Aunque el diagnóstico científico fuese claro, donde está el verdadero problema es en el paso que se da desde la física a la política. Algo como el pico del petróleo o el pico del gas, que quizás han oído hablar de esto en alguna otra conferencia, pero también vale para la emergencia climática, cualquier otro aspecto de la crisis ecosocial, no es un acontecimiento que pulse un botón político, es un proceso muy largo y además es un proceso en última instancia atravesado por las respuestas políticas que se den. Y en función de cómo se den esas respuestas políticas, tendremos, digamos, diversos márgenes de maniobra. Tenía aquí alguna cuestión más, pero no me entretengo. El caso es que por más que las imágenes de las peleas en las gasolineras inglesas hace seis meses nos recuerden a la serie francesa Colapso, que quizás han visto como una de las series que ha proyectado un poco estos imaginarios, en los próximos años puede pasar muchísimas cosas. Es posible que nuestras, nuestros estados colapsen en función de las tensiones que vengan, pero es posible que no. Es posible que se impongan regímenes autoritarios y es posible incluso que las fuerzas populares y democráticas logremos protagonizar movimientos de masas que den un giro esperanzador a la situación. Eso es perfectamente posible. Y nada de esto, digamos, está inscrito la termodinámica, nada de esto está inscrito en las curvas de Huber que se usan desde las posiciones colapsistas y aquí lo que está operando es una especie de determinismo energético muy parecido por cierto al determinismo económico del viejo marxismo en el fondo no deja de ser la misma estructura conceptual aplicada a otro campo ¿no? tenemos una realidad material fuerte que marca el destino de la política y la política es una superestructura que la refleja esto era un error hace 100 años y sigue siendo un error ahora vale Dicho esto, y eh, no me entretengo más en esta cuestión porque me estoy comiendo mucho tiempo y todavía no he empezado, la gran tragedia de nuestro tiempo es que lo ecológicamente necesario, que sería pues dejar atrás esta matriz antropológica y energética basada en los combustibles fósiles, lo ecológicamente necesario sería una reducción drástica de emisiones de CO2 como una punta de lanza que nos permitiese reintegrarnos en los límites de nuestro planeta, es casi políticamente imposible. Y digo casi políticamente imposible porque lo que necesitamos políticamente sería superar un modelo socioeconómico eh, cuya estructura y cuyas lógicas profundas nos están conduciendo hasta esta catástrofe. Y aquí no tengo ningún problema en llamar a las cosas por su nombre. Cuando hablo de modelo socioeconómico hablo de capitalismo. El capitalismo es un régimen socioeconómico que se caracteriza por ser infinitamente expansivo por someter la materia concreta del mundo a una especie de tiranía de la extracción del dinero. ¿no? El dinero parece que, lo, que hace todo equivalente. Que alimenta violencia sistemática sobre lo social, actos de piratería sobre lo común, genera desigualdad, caos y sufrimiento muy por encima tanto de lo que es moralmente correcto como de lo que sería necesario en términos estrictamente materiales. Pero decir esto creo que no es decir nada, que esto es una obviedad. Y hay... Un problema de los movimientos ecologistas o de los movimientos sociales es, pues, llegar a la tesis de que tenemos que acabar con el capitalismo, cuando realmente la pregunta es, ¿vale? ¿Y cómo? ¿Cómo se hace esto? Y sobre todo, ¿Cómo se hace esto después de 150 años? Porque esto no es una idea nueva. Llevamos muchísimos años donde, por diversas razones, distintos proyectos y distintas corrientes de ideas han intentado instaurar una sociedad y una economía distinta. Por tanto, la pregunta fundamental es la pregunta por el cómo. No es el qué hacer que decía Lenin. Ya sabemos qué hay que hacer, sabemos por qué lo tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Para esta respuesta del cómo lo, o sea, para esta pregunta del cómo lo hacemos, desde hace tres años, pues yo con otra mucha gente vendemos, venimos como defendiendo una propuesta que voy a intentar resumir en los próximos minutos. Es una propuesta de un Green New Deal. Ahora explico qué es esto con tonalidades postcrecientistas. Me explico, ¿qué es esto de un Green New Deal con tonalidades poscrecentistas? Un Green New Deal es, por un lado, es un dispositivo político, o dicho de otra manera, es una narrativa, es un tipo de historia que nos contamos para construir mayorías sociales y al mismo tiempo es un programa, una lista de cosas que se pueden hacer si tú llegas a un gobierno para aplicarlo. Estas dos cuestiones, que son distintas y que exigen aproximaciones distintas, afectan a dos pilares de nuestra sociedad. Uno, digamos, sería el pilar... De, de nuestra tecnosfera, de la parte, digamos, como de nuestra técnica. Toda una serie de reformas para ecologizar nuestra economía. Y aquí incluimos la descarbonización, pero también los cierres de ciclos, incluimos cuestiones que tienen que ver con ecoeficiencia, con industria verde, con usos de suelo más sostenible a través de la agroecología o de, otros, o de otras técnicas. Pero, ojo, y esto es importante, un Green New Deal también aboga por una profunda transformación de las relaciones sociales en dos claves, redistribución de riqueza y mayor protagonismo del Estado en el desempeño económico. Y esta segunda parte es imprescindible. Es casi más imprescindible que, el, por ejemplo, por la propia instalación de placas solares, por ejemplo. De hecho, si alguna gente hacemos esta cosa tan pedante y tan ridícula de pronunciarlo en inglés, es porque es una palabra que tiene muy mala traducción. Y me explico. Cuando en el mundo anglosajón se habla del New Deal, este es un significante que la memoria anglosajona hace referencia a un recuerdo que es una potentísima declaración de intenciones. Una potentísima declaración de intenciones. Un recuerdo de que los de abajo a veces ganamos. Los de abajo a veces ganamos. Y me explico. Imagínense que hoy el presidente de Google pagase el 91% de sus beneficios en impuestos. Y que esos impuestos fuesen, digamos, dedicados a financiar comunidades energéticas o a financiar una renta básica universal. Imagínense, por ejemplo, que el 20% del patrimonio de este país, del patrimonio privado de las grandes fortunas de este país, pasara por decreto a manos del Estado para invertirlo, qué sé yo, en una potente red de ferrocarril de mercancías o en escuelas de permacultura para repoblar el mundo rural. Imagínense esto, suena a ciencia ficción. Esto se aplicó en los años 30, los años 40, en el siglo XX. El New Deal de Roosevelt, sin declararlo como tal, impuso impuestos que a las grandes fortunas afectaba al 91%. Al 91%. Imagínense eso hoy. Es inconcebible. De Gaulle, tras la Segunda Guerra Mundial y siendo un general de derechas, impuso un impuesto a las grandes fortunas que... Eh, confiscó para el Estado el 20% del patrimonio de las grandes fortunas francesas. Esto ahora mismo es, digamos, una correlación de fuerzas fiscal que es inconcebible, pero esto ya pasó. Y de hecho, cuando algunos utilizamos términos como Green New Deal, lo que intentamos hacer es, bueno, pues utilizar estos referentes históricos, no para repetirlos, porque la historia no se puede repetir, pero sí para... Drenar un poco los coágulos de nuestra imaginación utópica, que los tenemos atascadísimos, que somos incapaces de imaginar otros mundos posibles. Bueno, pues tenemos referencias, y referencias además en entornos sociológicos más o menos cercanos y sin que tuviese que mediar la gran y enorme revolución de por medio, aunque sí que mediaron potentísimas luchas sociales. ¿no? En el ámbito del Estado español, esta idea de Green New Deal ha sido recibida con un poco de hostilidad por parte de una parte del movimiento ecologista que ante el Green New Deal ha opuesto a la bandera del decrecimiento. Imagino que habrán escuchado el concepto de decrecimiento en este curso y no me tengo que detener mucho en él. A mi juicio se trata de un debate que es comprensible que se dé, pero que es un poco falso. Y me explico. En primer lugar, creo que se están contraponiendo cuestiones distintas. El decrecimiento, en palabras de Latouche, que es uno de sus teóricos fundamentales y quien más ha escrito sobre ello, él lo define como una ficción performativa para de algún modo, son una especie como de provocación para descolonizar nuestras mentes, para que podamos salir un poco de los axiomas falsos de una economía que entiende que el crecimiento es un requisito para el bienestar, por ejemplo, que crecer siempre es bueno. Eh, yo creo que, digamos, desligar... O sea, por un lado, el decrecimiento material de la economía es un imperativo, tenemos que abordarlo sí o sí, y además desligar esa identificación entre crecimiento económico y bienestar es... Como un punto de partida que ningún ecologista serio puede rechazar. Sin embargo, dicho esto, creo que el decrecimiento es más bien una brújula, nos indica hacia dónde ir, nos indica como una meta. Sin embargo, el Green New Deal es lo contrario, es una propuesta para el mientras tanto, es una propuesta de camino concreto, de camino concreto además muy situado. ¿eh? Yo esta propuesta que estoy defendiendo aquí del Green New Deal no digo que valga en todas partes ni que valga para siempre, vale nuestro contexto y vale, digamos, quizás por una década. Si en una década no hemos ganado, pues a lo mejor tendremos que pensar en otras estrategias. En segundo lugar, porque además yo creo que en el, en el debate entre el decrecimiento y Green New Deal opera un cierto reduccionismo falaz, ¿no? en el sentido de que se ha querido entender que Green New Deal es capitalismo verde. No es así, no es así. Aunque el capitalismo verde se quiera vestir de, de Green New Deal, eso no es así. Green New Deal es un término en disputa, como casi todos los términos. Por tanto, no será lo mismo. El Green New Deal que defiende Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que el Green New Deal que defienda a Alexandria Ocasio Cortez en el Partido Demócrata de Estados Unidos, en su ala izquierda, que el que pueda defender a alguien como yo. Es un término que, en función de quién lo usa, significará una cosa u otra. Y aquí yo creo que el movimiento ecologista, como muchos movimientos sociales, sigue presa de cierta concepción del conflicto político como si este fuese el choque de dos entidades. ¿Cómo decirlo? Eh, Dos entidades como muy compactas y separadas, ¿no? Entonces, cuando el enemigo usa tus términos, tus términos se han perdido. Los ha recuperado, los ha desactivado. Yo creo que eso no es así. Que el lenguaje está en disputa y que no hay, digamos, un dentro-fuera delimitado de antemano. Y es al revés. Si el enemigo quiere usar tus términos, es que estás haciendo las cosas bien. Es que estás haciendo las, las cosas bien. Y que, además, para el cambio social, el lenguaje tiene que intentar concebirse desde una perspectiva de mínimo común múltiplo y me explico vale mucho más dos ideas la cabeza de 100 que 100 ideas la cabeza de dos muchísimo más por tanto bueno pues aunque el poder use esos términos no tenemos por qué renunciar a ellos si con esos términos se puede comunicar mejor yo creo que aquí en estas polémicas están operando como otras cuestiones ¿no? están operando otros debates que sí que me parecen como más fundamentales en la polémica están del decrecimiento y del green new deal uno de ellos es si hay una inminencia o no de un colapso. Yo he dejado claro que puede ser, pero no creo que eso sea un destino asegurado. El segundo debate que está aquí en juego tiene que ver con cuál es el papel del Estado y de los movimientos sociales en el cambio. Y por decirlo muy, muy rápidamente, los movimientos sociales son imprescindibles, cuanto más mejor, pero el Estado sigue siendo la institución central que define la vida moderna. Y si no se tiene el control del Estado, estas afirmaciones no van a poder suceder. En tercer lugar, hay yo creo una especie como de remake del viejo debate revolución-reforma que dividió el movimiento socialista pues hace 100 años. A mi juicio este es, una, es un debate históricamente superado. No es nuestro debate, fue un debate hace 100 años, pero ahora mismo quizás luego me detenga un poco más. Creo que no tiene mucha lógica pensar las cosas en clave de una dicotomía revolución-reforma. Y en cuarto lugar, hay también como una pelea sobre cómo se construyen sujetos de cambio. ¿no? ¿Cómo se construyen sujetos de cambio. Y después voy a, digamos, defender que a mi modo de ver nuestra mejor opción es construir hegemonías. Un concepto de Gramsci que muy brevemente trataré de explicar. Si el Green New Deal no es capitalismo verde, entonces, ¿qué, qué puede ser? Eric Oling Wright, que es un autor que falleció hace relativamente poco, es uno de los sociólogos marxistas más importantes, tenía un esquema que me parece como muy útil para intentar explicar distintas lógicas estratégicas que los movimientos anticapitalistas habían tenido en los últimos 200 años. Él hablaba de cinco lógicas en función de cinco verbos. Aplastar el capitalismo, desmantelar el capitalismo, domesticarlo, resistirse a él o huir de él. Estos cinco principios han sido, digamos, los principios que han organizado todos los movimientos de resistencia de izquierda de los últimos 200 años. Aplastar es el modelo revolucionario clásico, en su vertiente anarquista o su vertiente marxista. Desmantelar, digamos, sería el reformismo fuerte que, por ejemplo, se conoció en la época de la Segunda Internacional. Un reformismo que quería acabar con el capitalismo, pero aceptaba los marcos plurales democráticos y lo hacía mediante una cierta gradualidad. Domesticar sería pues, el papel de la izquierda de ahora, de la izquierda contemporánea. Ya no se trata tanto de superar el sistema, sino de evitar sus peores daños, ¿no? domesticándolo, intentando ponerle algunos límites resistir pues por ejemplo el, el sujeto histórico que ha hecho esto mejor es el mundo sindical donde se resisten aspectos concretos de la denominación capitalista concreta en el centro de trabajo por ejemplo y huir pues pensemos por ejemplo en toda la lógica de la economía social de construir relaciones económicas distintas que tratan de escapar de las lógicas del capitalismo en estas cinco lógicas se resumen un poco todos los movimientos de oposición al capitalismo en los últimos 150 años el green new deal que yo defiendo, partiendo de una domesticación, que es digamos lo que está al alcance de, pues, del marco institucional hoy, aspira a ir desmantelando el capitalismo hacia otra cosa en el marco de una transición ecológica hacia una sociedad sostenible. claro, los, muchos ecologistas ante esto argumentan que no tenemos tiempo, que la situación es tan dramática, es tan crítica, que ya no acepta transformaciones graduales. esto es ecológicamente cierto. Por desgracia es ecológicamente cierto, pero políticamente muy ingenuo. Porque, y vuelvo a algo que yo dije hace unos minutos, decir acabar con el capitalismo como si eso fuese una solución sin hacerse cargo de todo el dolor y todas las enseñanzas de 150 años de historia al respecto, me parece, insisto, ingenuo. Quiero decir, los planteamientos maximalistas eh, que aspiran a algo así como una transformación de sistema, dado por un gran golpe encima de la, de la mesa, están obviando que una estructura socioeconómica profunda no se revierte con un golpe de varita mágica revolucionaria, por mucha voluntad política que tú tengas. Están obviando que esto no sucede ni aun teniendo el monopolio del poder político más indiscutido. Están obviando también que incluso la economía el día después del asalto al Palacio de Invierno y de la Revolución va a seguir presentando mucha continuidad. Vas a tener que seguir gestionándola de algún modo, o sea, está, estará obligada a ser mixta de algún modo, como la historia nos ha enseñado. Por tanto, lo que vas a tener que hacer es desmantelarlo progresivamente, sí o sí. Se está obviando también que acceder a ese poder, a ese monopolio del poder por una vía insurreccional y mantenerlo, suele conllevar un coste inmenso en lo político y en lo moral por las resistencias feroces que vas a encontrar. Y esas resistencias feroces, bueno, pues suelen derivar en acuartelarse en un síndrome defensivo con enormes hipotecas en términos de autoritarismo, militarismo, etcétera. Ojo, con esto no digo que renegar del mito revolucionario moderno sea renegar de la política revolucionaria, son dos cosas distintas. En la historia hay momentos cálidos, momentos de erupción social, momentos donde en una semana se concentra un siglo y hay, digamos, una enorme fuerza popular que es capaz de cambiar muchas cosas. Pienso en el estallido social de Chile, por ejemplo. Ahora mismo Chile está viviendo un proceso constituyente Hermoso, muy difícil, pero profundamente esperanzador en base a un estallido social que ocurrió hace dos años. Lo que estoy diciendo es que de estos estallidos sociales que sin duda se darán y que hay que intentar aprovechar para avanzar al máximo, no podemos esperar una suerte de teletransporte civilizatorio. Como que el día después el régimen socioeconómico capitalista va a estar abolido y viviremos en un mundo distinto. Bien. Eh, me sitúo. Vale. Y en este sentido yo creo que tenemos también que aprender, que es algo que a la gente de los movimientos sociales se nos da mal, a combinar los momentos cálidos y los momentos fríos. La primavera no dura para siempre, pero las primaveras siempre vuelven. Y ambas cosas son verdad. ¿no? En el sentido de que las irrupciones populares, pues podemos pensar aquí en los momentos democratizadores potentes que ha conocido el Estado español en los últimos diez años, desde el 15M al 8 de marzo del 2018, incluso al 1 de octubre, aquí en un momento dado, pues son momentos muy bellos donde el pueblo avanza, pero frenan, terminan y caen. Se llega hasta donde se llega y luego vienen las reaccionarias y la primavera volverá, pero no dura para siempre. Entonces, tenemos que aprender también a integrar en nuestros planes los momentos cálidos y los momentos fríos. Dicho esto y más allá de clasificar el green new deal en ningún esquema teórico, que es lo que he hecho ahora, estoy de algún modo como rodeando la cuestión del cómo, que es la cuestión fundamental. Y aquí mi empeño es intentar o procurar o llevar al ecologismo una lectura gramsciana. Lo explico muy brevemente para quien no conozca a este pensador italiano. Eh, Gramsci nos enseñó que la política digamos tiene cierta autonomía esto estaba, aquí estaba sobre todo discutiendo con las versiones más clásicas del marxismo que venían a decir que había una especie como de economía fuerte que determinaba lo que pasaba en el ámbito de la superestructura ahí incluía pues, los pensamientos colectivos las formas políticas y gramsci venía a defender que no que la política tiene digamos cierta autonomía en cómo construye los sujetos que formamos una sociedad me explico de otra manera la transformación no consiste en tomar conciencia de nada, como si tuviésemos una realidad que ya estuviese dada en nuestra materialidad. ¿no? Somos clase trabajadora porque somos asalariados y por tanto explotados por el capital, o somos sujetos condenados a la extinción por parte de la acción climática, y en cuanto tomemos conciencia de esta realidad material, actuaremos políticamente como está contenido en nuestra, en nuestra realidad. ¿no? Parece que hay como una verdad que se tiene que desvelar. Y cuando tomemos conciencia de esa verdad, actuaremos políticamente de manera coherente. Gramsci decía que eso no era así de sencillo, que era más complejo. Que de algún modo esas identidades colectivas eh, están abiertas, abiertas a muchas interpretaciones posibles. Y venía a decir también que ninguna realidad material, ningún dato que tú puedas poner encima de la mesa, un dato, tiene un efecto político en sí mismo. Por eso esta obsesión de decir la verdad de poner los datos encima de la mesa, igual te sorprendes, porque la verdad a lo mejor no tiene que ver con eso que tú piensas que va a generar. ¿No? Eh, por decirlo de algún modo muy bruto, yo soy de los que comparten que estamos en esta situación porque el capitalismo es un sistema económico irracional que tiende a crecimiento perpetuo y que nos ha llevado a un callejón ecológico sin salida. Pero esto no se deriva de los datos de la crisis climática, no se deriva de ello necesariamente. Habría otra interpretación posible, una interpretación horripilante, pero alguien podría decir: no, estamos en esta situación porque tenemos unos códigos morales absolutamente ingenuos, buenistas que nos impiden exterminar una cuarta parte de la humanidad para solucionar esto. Esa lectura, esa interpretación aberrante es perfectamente posible en base a los datos que se ponen encima de la mesa. De lo que se trata es de disputar cuál es, digamos, el eh, la cultura. Los valores, la moral, los sentimientos predominantes en una sociedad, eso que Gramsci llamaba hegemonía. Y eso es lo que va a dar una salida u otra salida, no tanto el dato en sí mismo. Hegemonía es una visión ideológica, es decir, una visión de una parte de la sociedad, una interpretación de cómo la sociedad tiene que ser, hacia dónde debe ir, que, por supuesto, está enunciada desde los intereses de una parte, pero esa parte ha sido suficientemente hábil para hacerla pasar por lo normal, por lo natural por lo que se confunde con lo que la realidad es. Y esto no lo ha hecho con manipulación, a través de, la, de los engaños de los medios de comunicación. Esto se hace porque se ha sabido, de algún modo, integrar una parte de las demandas de los sometidos en, esa, en ese marco. Da respuesta. Puede ser una respuesta mala, puede ser una respuesta perversa, pero se da respuesta a las demandas de la gente. Y tenemos que hacer lo mismo, pero al revés. Esencialmente creo que tenemos que hacer lo mismo, pero al revés esto digamos exige bueno, pues, algunas cuestiones concretas. no me voy a detener mucho en esto. decía gramsci que antes de gobernar hay que liderar cultural y, y moralmente. es decir, tú tienes que ser capaz de marcar la agenda del debate de tu sociedad antes de gobernar. esto generaría una especie de digamos de doble poder ideológico, por así decirlo. también seguramente para acceder al gobierno las élites tienen que fallar. las élites tienen que dar dejar de dar respuesta a las demandas de la gente, aunque sea una demanda, digamos, en sus propios términos, pero las élites suelen fallar. De vez en cuando la historia pasa y tú aprovechas esas oportunidades para irrumpir. Después hay que controlar el Estado, algo que no es sencillo. Y aquí, digamos, yo creo que hemos reflexionado poco sobre cuestiones tan importantes como cuál es el papel del funcionariado en un proceso de transformación política, ¿no? Los funcionarios tienen inercias, normal, tienen lealtades ideológicas, es un mundo social pues muy particular y tú te lo tienes que ganar. O sea, al final la clave de esto es que tú te los tienes que ganar, te los tienes que seducir. La hegemonía un poco también consiste en ese juego de seducción, por tanto, tú tienes que coger seguramente parte de sus demandas, parte de sus códigos y parte de sus valores e, in e integrarlos en tu esquema de sociedad y, y llevártelos para tu terreno. Esto a veces desde posiciones de izquierda que no, son, que no comparten como esta teoría, pues lo entienden como una traición. ¿no? Te estás, digamos, vendiendo, estás hablando en sus códigos, te pareces a ellos, pero es que si no haces eso no te los llevas a tu terreno. Es un juego peligroso en el que te puede salir mal, pero yo creo que si queremos incidir políticamente hay que hacerlo. Y por último, llegas a un nivel, que yo creo que es el nivel más importante de la hegemonía, en el cual... Tu manera de interpretar la sociedad, lo que es bueno y lo que es malo, ya no es un discurso, ya no son palabras, sino que son infraestructuras que se nos meten hasta los mismísimos poros de nuestra vida cotidiana. Ejemplo, el urbanismo. Cuando tú eres capaz de gobernar durante 20 años y haces digamos, políticas urbanísticas, generas un tipo de persona muy adecuada a tus intereses políticos. Madrid, esto es un ejemplo fantástico: Madrid, que es una suerte de Corea del Norte neoliberal encerrada en un búnker del neoliberalismo trumpista extremo, lleva 30 años aplicando una política urbanística basada en el cierre, en la anulación de la calle, del espacio público en urbanizaciones privadas cerradas en sí mismas, que necesitas el coche para funcionar, donde no se pueden generar vínculos sociales. Esto tiene un efecto brutal en, digamos, lo sólida que es la hegemonía neoliberal en una región como Madrid porque has generado las ciudades que generan tus propios votantes. Toda la vida cotidiana en esos lugares de Madrid gravita alrededor de cuestiones pues como la seguridad ciudadana, la competencia, cosas que reman a tu favor, cosas que reman moralmente a tu favor. Pues digamos, son las políticas públicas constantes en el tiempo las que te permiten intervenir en esa capa de la antropología donde se generan pues, muchas de nuestras formas de ver el mundo que son muy espontáneas que son inconscientes pero que no son libres digamos que están también políticamente producidas eh, vale y esta tarea de construir un ecologismo hegemónico tenemos que hacerla con dos problemas que son muy difíciles pero yo no creo que inabordables y es que quien sí ha hecho esa transformación y esta hegemonía de una manera maravillosa es el neoliberalismo. Hay un dicho que se atribuye a Thatcher, muy famoso, que decía, la economía es el medio, lo importante es cambiar el alma. Veas Y no veas si nos cambiaron el alma en estos 40 años, no veas si nos cambiaron el alma. El neoliberalismo ha triturado los vínculos sociales, los ha triturado. Hoy vivimos en entornos sociales desertificados donde digamos el material conductor de la solidaridad, que era esa convivencia cotidiana, está mucho más mermado que hace por ejemplo 50 o 100 años. Eso es un problema. Es un problema que además tiene reflejos estadísticos contrastados. Si uno ve por ejemplo la, la, los, los datos de asociatividad en un lugar como el Estado español. Son, son muy duros, o sea, hay muy poca asociatividad, de, pero de todo tipo. Ya no hablo de asociatividad política, hablo de un club de fútbol, de, orden, de órdenes religiosas, de lo que sea, muy bajos. O sea, tenemos unos contextos comunitarios triturados, con un tipo de lógica de consumo y de hábitos de vida que fomentan todavía más esa fragmentación. Y, por otro lado, el neoliberalismo ha sido capaz de introducir un modelo de felicidad exitoso o medianamente exitoso, basado en formas de consumo absolutamente insostenibles absolutamente insostenibles. Y siempre utilizo el mismo ejemplo en las charlas, pero es muy ilustrativo. ¿no? Yo soy en parte nieto de, de campesinos pobres, como mucha gente, y gente de mi generación y de mi entorno socioeconómico. Hubo un momento en el que convirtió en normal algo ecológicamente tan aberrante como tomar un vuelo de bajo coste para ir a Londres, a ver un concierto un fin de semana y volver. Pues ese tipo de hábitos, ese tipo de modelo de felicidad que está muy incrustado en nuestra vida cotidiana es muy problemático porque no se puede mantener, hay que transformarlo y esto va a generar muchísimas fricciones. Dicho esto, con estos dos problemas de fondo que no podemos olvidar, yo creo que si el ecologismo quiere ser hegemónico, si queremos realmente dar los pasos para esta transición energética que tenemos que hacer, que no se puede desligar de un cambio de vida, de cambios fundamentales en nuestros modos de vida, en primer lugar, tenemos, es imposible o es, digamos, un... Un enorme ejercicio de, de irresponsabilidad cae en el derrotismo. El ecologismo tiene que ser capaz de encarnar una salida de emergencia y una imagen de un mundo mejor. Y esta imagen de un mundo mejor, para que sea hegemónica, tiene que estar insertada en nuestro sentido común. Tenemos que encontrar cuáles son aquellas ideas de nuestro sentido común que nos permitirían dibujar un horizonte mejor ¿no? hacia el que encaminarnos e ilusionarnos como sociedad. Y existen. ¿Existen estas ideas arraigadas en nuestro sentido común que nos permiten dibujar un horizonte mejor? Voy a hacer una breve enumeración de algunas de ellas. En primer lugar, esta es muy básica y muy evidente, pero es la cuestión de la supervivencia, la cuestión vital. Estamos en una situación que amenaza nuestra supervivencia. Ser capaz de defender algo tan básico como apelar a nuestro instinto animal de supervivencia, la continuidad de la vida, sería una buena idea con la que poder trabajar. Como lo es la cuestión de la salud. La idea de la salud es una idea políticamente ganadora. Puede tener muchas problematizaciones. Habrá gente que incluso pueda acusar que los discursos de la salud tienen un algo de neoliberal. Puede ser cierto, pero aquí como todo el juego social es muy ambiguo. Y el hecho es que vivimos en un sistema que nos contamina sistemáticamente, que nos enferma sistemáticamente, tanto física como mentalmente. Y en la cuestión de la salud tenemos pues una herramienta muy potente para poder construir un sentido común ecologista. Lo tenemos también en las inmensísimas posibilidades de empleo verde de una transición ecológica tomada en serio en el marco de un Green New Deal. Si somos capaces de movilizar recursos del Estado, si somos capaces de ganar esa guerra fiscal para emprender todas las transformaciones que hacen falta, los yacimientos de empleo que se pueden generar son inmensos. Y eso que también es problemático, por otro lado, a nivel político, pues es una idea netamente ganadora, por ejemplo. Eh... Hay otra, otra, otra idea que me parece como ganadora, aunque esta es compleja, y es que somos como una sociedad atrapada en una especie de doble interpelación temporal. Y me explico. El mito del progreso nos hace, aunque cada vez nos lo creamos menos, imaginar el futuro con optimismo. ¿no? El futuro es eso que nos prometieron que iba a ser mejor. Bueno, pues tenemos que jugar con esa idea, que puede tener que ver con algunas cuestiones de desarrollo técnico. No lo he dicho, pero digamos, en todo el escenario que se ha planteado, la tecnología puede ser una parte de la solución, pero no es la gran solución. Tecnología solo no basta, hace falta tecnología con transformaciones sociales, ambas cosas. ¿no? Pero esa dimensión tecnológica va a estar. Entonces, digamos, defender políticas de más D para desarrollar, yo que sé, reciclajes de minerales críticos para no tener que depender de la minería y que las renovables puedan ser más renovables, puede ser una idea con muchísimo futuro político. Pero al mismo tiempo, somos una sociedad que empieza a darse cuenta que hay algo del pasado que, que echa de menos y no lo sabía. Y ese echa de menos, si no lo sabía, tiene que ver, seguramente de una manera muy idealizada, en parte, pero en parte no, con esas experiencias donde la comunidad era más densa, donde la vida era más tranquila, donde los ritmos eran más, más lentos. ¿no? Eso que antes casi todo el mundo tenía, las clases populares, y hoy también lo han privatizado. Porque en este país, antes de que nos volviésemos un poco imbéciles... Pueblos, todo el mundo tenía uno y hoy esos pueblos se llaman resort, y tienes que pagar por ir a ellos. ¿no? O sea, hasta eso nos han quitado. Pues esa, digamos, esa interpelación a, a vidas más tranquilas, a formas, bueno, creo que tiene un enorme potencial, un enorme potencial político. Y lo tiene sobre todo para construir algo que me parece fundamental, que es un modelo o una idea de felicidad no consumista. Una vida buena, una vida plena, no tiene por qué ser una vida basada en un enorme derroche energético y material. Al contrario. Muchas de las experiencias más intensas y más hermosas de la vida, pues tienen impactos ecológicos relativamente bajos. Hablo pues, del amor, de la sexualidad, del juego, del deporte, de la creatividad. Son cuestiones que no necesitas un enorme equipamiento energético y material para cumplirlas. Necesitas tiempo, necesitas seguridad vital, necesitas tener entornos comunitarios sanos. Entonces, bueno, apostar por una idea de felicidad no consumista, pues también yo creo que ahí tenemos una enorme idea fuerza para construir estas mayorías nuevas, como lo tenemos la cuestión de respetar los dictámenes científicos. Somos una sociedad, yo creo que por suerte, aunque tenga también zonas oscuras, que tiene un enorme respeto por la ciencia. La ciencia es una institución muy legítima y los mensajes de la ciencia en este sentido son inequívocos. Inequívocos. Tenemos que afrontar transformaciones de enorme calado si queremos seguir viviendo en un mundo habitable. Como yo creo que lo es también la idea de reparar el pacto generacional, de ser capaces con la que está cayendo, de mirar a nuestros hijos e hijas, yo tengo un hijo de ocho años, y no sentir vergüenza, porque este mundo difícil para nosotros va a ser muy difícil, pero para nuestros hijos e hijas va a ser terrible. Y no podemos ser la primera sociedad de la historia que le quite a sus hijos la comida de la boca, es que eso es una aberración. Y a este paso podemos llegar a serlo. Entonces yo creo que esa idea de reparar el pacto generacional, de ser capaz como de trenzarte, de reconocer los esfuerzos de los que estuvieron antes, porque igual yo vengo de una generación, por ejemplo, que fue muy, muy crítica con la generación de la transición, con la de mis, mis, mis padres, ¿no? que entendíamos que bueno, nos habían dejado vendidos, que no tuvieron valor suficiente, luego creces y te das cuenta que igual tampoco era tan fácil y aprendes a, bueno, con sus luces y sus sombras a aceptar sus logros no pues ser capaces de hacer este encadenamiento de las luchas entre las generaciones yo creo que hay una idea y un sentimiento tremendamente potente sobre el carmar, pues toda esta mayoría política a favor de la transición y por supuesto también el amor por el territorio por el, por el territorio no por el arraigo por lo local por lo que nos genera yo creo que también hay una fuente de ideas y de afectos enormemente potente para construir un ecologismo hegemónico. Quiero acabar como mucho en diez minutos para que podamos tener un poco de debate y de coloquio. Tenía algunas cuestiones más, pero planteo como dos, dos o tres ideas muy rápidas. Decía antes que vamos a tener momentos cálidos y momentos fríos. Tenemos que ser capaces de este Green New Deal de pensarlo, digamos, en tiempos de llovizna y en tiempos como de tormenta. ¿no? Tiempos de llovizna son los momentos fríos, momentos en los que creo que básicamente va a tocar hacer dos cosas. Uno lo llamamos la guerra de posiciones climática. Esto significa ir avanzando, aunque sean victorias muy pequeñas, en, bueno, en distintos frentes que nos permitan eh, desplegar una transición ecológica socialmente justa, o en el fondo de lo que se trata es de eso. Y esas pequeñas victorias pueden tener muchas formas, desde una enmienda a una ley hasta, digamos, un conflicto socioambiental concreto ¿no? contra una refinería, contra una explotación minera. Puede ser una película, una moraleja ecologista interesante, pero puede ser también pues, la formación de un supermercado agroecológico cooperativo, una batalla judicial que siente un precedente interesante, eh, una campaña electoral donde consigamos que la cuestión climática se coloque un poquito más en el centro. Esto no cambia la estructura de la sociedad, pero son pequeñas cosas en esa guerra de posiciones climáticas, que es lo que toca hacer en los momentos fríos. En paralelo, si se toca poder, creo que también es importante, desde el poder, hacer algo así como una. ¿cómo decirlo? Como un trabajo de reforestación de nuestras comunidades. Decíamos antes que el neoliberalismo había triturado nuestras estructuras comunitarias. Es muy difícil que por su propia fuerza se puedan regenerar. Yo creo que aquí hace falta generar una especie como de viveros de pequeña protección desde el ámbito público. Estoy pensando, por ejemplo, en la, en la compra pública, en normativas facilitadoras, en el hecho de que desde el Estado se habla mucho de colaboración público-privada, bueno, pues también colaboración público-social y desde el Estado utilizar las herramientas del Estado para que nuestras experiencias alternativas, nuestras experiencias de la sociedad civil... Dejen, por desgracia, de parecerse a esa imagen terrible del surrealismo de André Breton que él llamaba los peces solubles, ¿no? los peces que se disuelven en sus propios medios, porque montar alternativas en este contexto económico-social es tan difícil que al final acaban vencidas y disolviéndose en el propio medio en el que nadan. Pero también vamos a tener momentos de tormenta, momentos de irrupción, de irrupción popular, y además de irrupción popular que quizás, por diversas circunstancias, pues pueda digamos, eh, enfocarse ecológicamente de modo. Muy coherente. Y pongo un ejemplo muy concreto que hemos vivido todos, y aunque no fue originalmente una cuestión que respondiese a, a nada, que tuviese que ver con la energía y el clima, sí que nos ha dado algunas pistas interesantes, y fue la pandemia. En el año 2020 hubo otro experimento involuntario, más allá de lo sanitario, que fue que las emisiones de CO2 se redujeron en un mes un 25%. Esto es mucho más que lo propuesto nunca por el movimiento ecologista más radical. Fue posible, fue posible un contexto trágico, absolutamente, que, que no, lo, no lo justifica, pero hoy sabemos que nuestras sociedades pueden hacerlo, que técnicamente puede reducir las, las emisiones de una manera absolutamente drástica, sin que eso afecte a los servicios públicos, lo que pasa que no tenemos por qué repetir un, ¿no? un contexto social, sanitario tan trágico, y además no hace falta hacerlo tan rápido, y por tanto puede ser... Menos, menos traumático. Esto lo dice Andreas Malm, que es un autor que investiga sobre estas cuestiones y exige que no olvidemos jamás este precedente a la hora de pensar la lucha climática, a la hora de pensar la transición energética. Mal continúa su argumentación defendiendo que, digamos, la pandemia igual nos ha enseñado algo que él llama las lecciones del ecoleninismo, por ecoleninismo entiende pues, la aplicación de soluciones socialistas de emergencia en momentos críticos, ¿no? Igual que el leninismo fue la aplicación de una política socialista de emergencia en un momento tan crítico de la de la Guerra Civil rusa. Bueno, yo creo que algunos autores como mal es una idea como sugerente, quizás está un poco, bueno, no vamos a entrar en ello, puede ser más o menos aceptada o no, nos puede servir como ficción especulativa, pero sí que creo que es importante que nos demos cuenta que frente a todos los discursos pesimistas que dicen que el Estado no puede, que se presentan límites, cuando hace falta, bueno, lo estamos viendo con la guerra en otro, en otro contexto, cuando hace falta el Estado entra en juego y lo puede cambiar todo en un mes. Y entonces es fundamental quién controla ese Estado. Porque el Estado, cuando quiere, entra y lo cambia todo en un mes. Quiero ir cerrando con, con dos, ya cierro de verdad: una lista, un decálogo abierto, digamos, de. Antes se hizo una enumeración de ideas que nos podían servir para construir una hegemonía ecologista, ideas que nos, per, nos, per, nos permitían ganar el sentido común. Ahora va más bien como una lista de propuestas para armar esta transición sobre distintos aspectos que se pueden trabajar de muchas formas. Se puede trabajar en el ámbito político institucional, se puede trabajar desde los movimientos sociales, se puede trabajar desde la cultura, desde muchísimas formas. La primera propuesta es, lo ha llamado, guerra ecologista fiscal por todos los medios. A mí me parece que este es el nudo gordiano fundamental. Tenemos que ser capaces de avanzar hacia una nueva era fiscal, aunque no lo parezca y aunque esté muy, cómo decirlo, esté repartido de modo muy desigual. Vivimos en una era de impuestos históricamente bajos, sobre todo históricamente bajos para los que más tienen, y esto hay que revertirlo. Hay que revertirlo, digamos, para poder financiar todas estas políticas transformadoras. Y aquí podemos hablar de impuesto de emergencia climática para grandes fortunas, podemos hablar de tasas y cánones a emisiones de CO2 de lujo, como de los jets privados, podemos hablar de un impuesto al carbono, pero vinculado a una renta climática para que luego tenga un papel redistributivo, incluso, ¿por qué no?, como se hizo en Estados Unidos en los años 30, de un salario máximo. Porque lo que se implantó en Estados Unidos en los años 30 fue un salario máximo, salario mínimo y salario máximo. Segunda cuestión, ambición climática. Tenemos que hacer que nuestras leyes y objetivos nacionales de cambio climático se aceleren. Ahora mismo, en teoría, estamos comprometidos con un, una neutralidad en carbono, que es un concepto problemático, en el 2050. En un país como el nuestro, en el norte global, con nuestra responsabilidad histórica, esto tiene que ir más rápido. Tenemos que descarbonizarnos en 2040. La tercera idea es una reforma ecológica de la contabilidad nacional. Hoy la contabilidad nacional básicamente la mide el PIB. No digo que sea un indicador que haya que suprimir, pero sí digamos que hay que complementarlo. Complementarlo con cuentas biofísicas. Cuentas de carbono, por ejemplo, o cuentas de otro tipo, indicadores biofísicos que nos permitan tener las cuentas con la naturaleza claras. Y a partir de aquí pues podremos quizás aplicar a través de la compra pública, otros instrumentos, políticas poscrecentistas. Cuarta idea, derecho al tiempo. No hay nada... Que nos permita, yo creo, jugar mejor la batalla cultural por una vida mejor que reclamar nuestro derecho al tiempo. El tiempo libre es un modo de organizar vidas distintas, más satisfactorias y, quizás, si los códigos culturales cambian, con menos impactos ecológicos. Y esto conecta con muchas demandas, desde la reducción de la jornada laboral a las 32 horas hasta otras que tienen que ver con el hecho de políticas ecofeministas, de conciliación de los cuidados, de masculinizar los cuidados para que no recargan, para que no. Eh, se carguen eh, sistemáticamente sobre los cuerpos de las mujeres y también toda una red pública de apoyo a los cuidados que permita a todas las personas tener tiempo libre. Tiempo libre como soberanía vital para, digamos, orientar también tus pautas de vida y de consumo en otros aspectos. No me entretengo lo número de modo como muy telegráfico, pero otra, otro punto sería una salud pública, integral, garantizada, tanto en el ámbito físico como en el ámbito de la salud mental con una perspectiva climática que introduce algunas cuestiones específicas que no puedo entrar en ello. Democracia eh, energética, asegurando pues, tanto el acceso a un mínimo consumo energético como derecho ciudadano, como también desmontando el oligopolio eléctrico, fomentando pues, formas cooperativas y asociativas de producción. Hay un punto que me parece clave, que es conectar toda esta transición energética y ecológica con un cierto reequilibrio demográfico y una restauración de nuestros ecosistemas, con todo el problema de lo que se llama la España vaciada y todo el conflicto territorial muy potente. Esto hay que hacerlo muy bien, porque se puede hacer muy mal como se está haciendo ahora, pero también puede ser una fuente de revitalización de los entornos rurales si se hace bien. Tenemos que reindustrializar, pero no de cualquier manera, reindustrializarnos para centrados en la economía circular real. Una economía de reparación, una economía de reciclaje de esos minerales críticos, una economía, digamos, de ecodiseño eficiente, que hagamos las cosas de un modo que se pueda reparar de modo sencillo. Una novena idea, que las utilizar siempre porque me gusta mucho, es que seamos capaces de desarrollar nuevos bienes comunes que nos permitan optimizar la riqueza que ya está creada. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Hay un estudio en Estados Unidos del número de taladros que, están, que existen en el país. 50 millones de taladros de Black and Decker, aproximadamente unos 50 millones. El tiempo medio de vida de cada uno de esos taladros de uso durante toda su vida son 13 minutos. Se taladra durante 13 minutos y, cada, y hay 50 millones de taladros en el país. Imaginemos una red pública de cosotecas, bibliotecas que en vez de prestar libros te prestan cosas. Tú te vas a la biblioteca a tu cosoteca del barrio, necesitas un taladro, lo coges, lo usas, lo dejas en la cosoteca al día siguiente. Quizás con un sistema así en Estados Unidos haría falta un millón de taladros o dos y no 50 millones. Y imaginad eso en todos los niveles, los impactos tan positivos que podría tener en términos de consumos de energía y de materiales. Bueno, pues desarrollar toda una red de nuevos bienes comunes que optimice la riqueza material, me parece que es otra, otro punto como súper potente. Y el último, y con esto casi cierro, democracia generacional. A mí me resulta inconcebible que hoy estén tomando decisiones personas que no se van a ver afectadas por ellas, decisiones que comprometen sustancialmente la vida de la gente que o no ha nacido o que no tiene edad de voto hoy y están tomando, bueno, pues cauces y caminos que van a afectar terriblemente sobre sus vidas sin tenerlos en cuenta. Esto es muy difícil de solucionar, pero esto es un déficit democrático fundamental. ¿Cómo podemos solucionar esto, al menos mitigarlo? Hay varias medidas: bajar la edad de voto a los 16 años crear una especie de tribuno de las generaciones futuras, igual que hay un defensor o defensora del pueblo, pues podríamos crear instituciones parecidas. Podríamos tener agencias oficiales que proyectaran escenarios que tuviesen que ser, digamos, incorporados a las políticas públicas, o reformar nuestros códigos jurídicos, de la Constitución para abajo todos los códigos jurídicos, para que sea el derecho el que sirva un poco de protector de las generaciones futuras. Pero ahora mismo... Eh, los jóvenes se están enfrentando a un mundo que no están decidiendo y cuyas peores consecuencias van a sufrir ellos. Y tenía unas últimas palabras sobre la cuestión de la guerra en Ucrania, pero quiero que no quiero monopolizar la cuestión, así que si surge en el debate pues luego si queréis lo podemos comentar. Muchísimas gracias. Aplausos. Como siempre comenzamos las preguntas. A tocar mil temas, así que podemos ser muy aquí. Hola, primero de todo, pedir, darte muchas las gracias porque sembras esperanza y eso es muy bonito y está muy bien. Eh, yo he sido científico dentro del CSIC y formaba parte del Instituto de Ciencias del Mar. Eh, con Antonio Turiel Duriel y Olivares, sí. Sí, y una cosa que nos pasa mucho en, en, en nuestro centro, o bueno, que pienso en general el C.S.I.C. es que, como estabas diciendo, para construir una hegemonía habrá toda la parte artística, toda la parte social, toda la parte científica, pero a la parte científica aún le falta muchísimo recorrido dentro de la subcomunidad, ¿no? De la hegemonía interior, ¿no? uh -huh. Porque el planteamiento que hay dentro de la ciencia aún unas sabiendo de que se conocen muchísimo los problemas, interiormente no hay mucho, no hay ni autocrítica de los problemas interiores de ciencia, ya digamos para a plantear soluciones dentro de, de las políticas no se habla nada. Eh, ¿Cómo crees que podemos articular esta parte? Vale, cogemos varias o, o vamos una a una como queráis. Eh, sí, best, vamos una a una. Sí. Vale pues es una super pregunta. <laughs> tampoco tengo una respuesta clara. Eh, yo creo que es un trabajo muy ingrato porque además el juego está trucado de antemano pero a mí me parece muy importante y no creo que a veces desde las posiciones científicas comprometidas con, con, con visiones del mundo Ecologistas, lo hagamos del todo bien, tenemos que ganar la batalla académica en términos académicos. Yo creo que eso es muy importante. Y creo que a veces abandonamos ese flanco. Abandonamos ese flanco porque es mucho más agradecido hacer divulgación, que tiene un componente político, que te conecta con tu sociedad. Pero en un momento dado, el, el nivel de legitimidad social que la ciencia tiene, independientemente de que luego sabemos que todo eso tiene una caja negra dentro, mucho más oscura, ¿no? Pero yo creo que ese flanco, aunque exige, digamos, pues eso, es muy ingrato porque no hay una correspondencia entre tu mérito como científico y el reconocimiento que se tiene en la academia, sino que los códigos son otros, ¿no? Pero ese flanco no lo podemos abandonar. Entonces, una construcción de hegemonía requiere acciones en muchos frentes como muy distintas. Y yo sí pondría el acento, por ejemplo, el otro día leía un tuit de, de Jaime Nieto que decía que, bueno, en no sé qué revista, Académica habían llamado una especie como de armisticio entre posiciones poscrecentistas y crecentistas ¿no? como para trabajar en el mismo ámbito. Me pareció interesante, ¿no? de que las posiciones poscrecentistas hayan ido ganando ese terreno académico dentro de las revistas académicas oficiales. ¿no? Insisto en que es una línea de trabajo muy ingrata, pero como muchas otras. Entonces, quienes estáis o estamos en posiciones, digamos, académicas como más consolidadas, igual también nos toca, pues, al final. Transformar la sociedad y hacer política. Hay un aforismo de Jorge Richman que me gusta mucho. Él utiliza una expresión de, 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 de Max Weber que decía algo así como hacer políticas es perforar planchas de acero. Y añadía Jorge Richman, sí, pero con un palillo de dientes. ¿no? O sea, con, para Ejemplificar cómo lo difícil que es. Bueno, pues ese perforar planchas de acero con un palillo de dientes que nos toca. Yo creo que una parte es ganar la carrera académica dentro, vencer la batalla de ideas dentro de sus propios códigos. Le diría eso. Ya mis preguntas aquí, también hay alguna al chat, eh, paso las al chat. Vale. At, eh, te preguntan eh, que para un CUSTAT eh, pre preguntan si no es, un, si no es eh, un punto de vista muy occidentalista, muy eurocéntrico esta propuesta del Green New Deal porque no ven a movimientos latinoamericanos eh, defendiéndolo o no, se lo imaginan mucho. Y por otro lado te preguntan en Europa quién representa o sea, esta visión política que has. Propuesto aquí quién crees que la representa mejor en Europa. Vale. Eh, lo primero, en parte sí, pero evidentemente uno habla desde donde está situado. Yo estoy situado en Occidente y, y es, una, es una propuesta política que se enmarca en, en mi terreno de juego político. Dicho esto, creo que es una simplificación decir que en América Latina no se defiende. Se o sea, porque América Latina es una cosa como muy compleja, hay muchas corrientes y hay quien pueda defender cosas parecidas a estas poniendo el acento, digamos, a la dimensión post-extractivista que esto podría tener, que, que no está contenida inmediatamente en la propuesta de Green New Deal. Cuando yo hablaba antes de un Green New Deal con tonalidades post si lo dijese en América Latina en función de los códigos que ahí se emplean, diría un Green New Deal con tonalidades post-extractivistas. Esto es muy complejo. Porque las propias propuestas del post-extractivismo, cuando son realistas, también entienden que las cosas, bueno, que evidentemente no es una cosa que puedas hacer de la noche a la mañana. Hay que ver cómo se articula eh, eso, las políticas concretas. Pero la idea sería avanzar hacia ahí. Después, evidentemente, una propuesta como esta, anunciada en otros espacios políticos y en otras coordenadas históricas y sociológicas, tendría pues, otros contenidos distintos. Hablaría de pueblos originarios, cosa que yo, por ejemplo, aquí pues, no, no puedo hacer. Pero donde sí que está, y quiero asumir como esa parte más compleja de la pregunta, es, ¿el Green New Deal tiene en cuenta la justicia climática y la justicia ambiental general en, desde una perspectiva internacionalista fuerte? Y yo te diría, mi intención es que sí. Pero soy consciente de que hacer política de mayorías introduciendo esa variable de justicia climática fuerte ¿no? es extremadamente difícil. Es extremadamente difícil. Y esto es un panorama político en el que tú no juegas solo. Digamos, tú estás haciendo esta disputa por el futuro de la sociedad contra los discursos de la extrema derecha. Que son, digamos, por decirlo de modo, utilizando una metáfora que empleé antes, los que están dispuestos a matar a unas escala sin precedentes para no perder ni una gota de sus privilegios. Y tienes que competir con ellos en... En el, juego, en el juego político. Entonces, respecto a la cuestión colonial y de colonial, mi esperanza es que aunque aquí podamos trabajar un poco para facilitar unas relaciones justas o de intercambio económico justo con el sur global, mi esperanza es que me lo impongan. Es decir, igual que los procesos de descolonización no fueron obra de una vanguardia moral de las metrópolis, sino que fueron ganados por los pueblos descolonizados. Y me parece que el criterio político más realista respecto a la justicia climática o a la justicia ecológica tiene que ver con que aquí trataremos de facilitar que haya un, bueno, un diseño económico internacional relativamente justo, pero yo tengo una enorme esperanza en que los pueblos del sur van a ser capaces de pelear por su soberanía y nos lo van a imponer. Y respecto a lo de quién representa... Pues eh, no sé qué contestar porque tampoco quiero hacer proselitismo de mi partido, eh. pero no, o sea, hay, hay mucha, no sé, hay mucha gente que hace, bueno, pues que, que tiene propuestas interesantes. De todas maneras, también voy a contestar como al revés. Creo que todavía no hemos alcanzado la madurez, es decir, yo he puesto un mapa teórico que nadie sabe hacer, o sea, que nadie ni, ni nos, por supuesto, nosotros tampoco, ¿no? Es decir, todavía estamos balbuceando esto y uno, por ejemplo, pues se enfra... quizá no, no he presentado, o sea, toda la parte vale. política, entonces no nos habrá no todo el mundo sabe que bueno, participas en más Madrid o en más país. Sí, países, sí, entonces. sí, sí, Entonces, hemos tenido, digamos, como estamos intentando construir un espacio verde y todas estas cuestiones. O sea, yo creo que así como está habiendo una ola verde electoral en Europa, pues estamos muy lejos. Muy lejos todavía de poder desplegar algo como esto en toda su potencialidad. Entonces, diría que ¿quién la representa? Todos y nadie. Todos, porque yo creo que esto es una cuestión cada vez más extendida, eh, cada vez más lo verde deja de ser un discurso sectorial para convertirse en una columna vertebral de un modelo de país, que es en el fondo lo que estoy defendiendo, pero todavía no tenemos una fuerza hegemónica suficiente como para convertirlo en realidad. Bueno, antes que nada, muchas gracias, tal como decía el compañero, porque en estas conferencias muchas veces sales con la moral por los suelos y en tu caso, pues, pues no, pues has dado, digamos, pues de verdad, ¿eh? dices, bueno, pues parece que hay cosas, hay, hay cositas. De todos modos, yo la, la, la pregunta que quería hacerte no es razón, sino con, en relación con. Con la China en concreto, porque la China es un país que yo creo que es muy interesante, porque es un país que no se puede decir que sea un país capitalista. Entonces, tú el enmarcado lo has hecho siempre hablando del capitalismo. Lo de China, yo no sé si es capitalismo, pero allí realmente el IBEX 35 no manda, manda el gobierno. Uh -huh. Y por otro lado, China es el país que, si se ha conseguido alguno de los objetivos del milenio y tal, ha sido en China, la disminución de la. O sea, yo creo que China no va mal orientado. Entonces, pero tampoco sé, porque claro, China está mal visto porque no es una democracia y tal y cual. Entonces, ¿cuál es tu, tu punto de vista de hacer, por otro lado, China hay mucha gente y, y seguramente es la próxima potencia hegemónica en cuanto culturalmente también y todo, practicado siempre el soft power. Bueno, no sé, el tema es cómo, cómo ves China en relación con, con, el, con, con, tu, con tu. Vale, con tu pues es un temazo, ¿no? es un temazo muy interesante. Comparto contigo que no se puede concebir. Eh, las políticas económicas chinas en el marco de un capitalismo similar al nuestro, Eso, no es así no es así, ahora mismo con la quiebra, no me acuerdo del nombre, la quiebra de esta inmobiliaria enorme que han tenido pues el gobierno ha impuesto que, que primero se van a primar los intereses de los habitantes de las casas antes de los especuladores un tipo de política económica que se, aquí sería inconcebible eh, Tampoco creo, o sea, que evidentemente, que el sistema chino tiene muchísimos problemas económicos y sociales también, no solo políticos de falta de derechos. Y yo creo que en los últimos años se está viendo como una cierta. Es un, como un secreto y confesado en algunas partes de la izquierda, algunos círculos, una cierta admiración por China que viene a defender una tesis como: eh, algo así, como la, la democracia es parte del problema, porque la democracia es demasiado compleja. La democracia, digamos... Eh te hace perder mucho tiempo en discusiones, en, en fricciones políticas y la capacidad de planificación de un Estado fuerte que digamos pues tenga un perfil democrático de baja intensidad de cara a lo que viene pues es más útil. Esto es un discurso que cada vez gana más enteros, no. De hecho, alguien como Lovelock, padre de la teoría Gaia, que no sé si conocen, llegó a decir en un libro que ante la emergencia climática teníamos que poner la democracia en standby durante un tiempo porque nos iba demasiado en ello y luego ya veríamos, no. Yo entiendo, digamos, esta, esta seducción, podríamos llamar esta especie de hipótesis Harich. Harich fue un estalinista que vivió en la República Democrática de Alemania, que él defendía que ante de la crisis ecológica hacían falta estructuras muy autoritarias para hacer frente a un desafío como este, porque si no, digamos, como sociedades no íbamos a ser capaces de, de, de hacer primar el interés futuro sobre la ventaja presente, que es como un dilema y temporal que tenemos permanentemente con estas cuestiones. El problema de, estas, de estos planteamientos es que luego uno, por ejemplo, se fija en algo, claro, luego está cómo se construyen los índices, pero hay una cosa que se llama el índice de solidaridad intergeneracional, que mide cómo los países son de solidaridad entre sus generaciones, y contra todo pronóstico, las democracias liberales o los perfiles de democracias liberales suelen ser, o suelen ser marcos, contra todo pronóstico, insisto, mucho más propicios para políticas de largo plazo sensibles con las diferentes generaciones. En el caso chino, por ejemplo, está muy mal puntuada por su uso masivo de combustibles fósiles. Y ellos te van a decir que el uso masivo de combustibles fósiles es transitorio para conseguir la infraestructura que permita otra cosa. ¿no? Y puede que sea cierto. En cualquier caso, para poder hacer las políticas que hace China hay que tener la historia que tiene China. Y eso son palabras mayores. Aparte de, digamos, disposiciones geográficas políticas que da pues ser una nación extensísima del tamaño de un continente con mil millones de personas que ha vivido una revolución que ha vivido unos procesos muy turbulentos de guerra civil con procesos de represión sanguinaria y que luego digamos ha ido generando y puedo entender ese atractivo pero no lo podemos desligar de su historia entonces si alguien estuviese tentado a seguir el camino chino pues tendrá que repetir la historia china y ahí ya elijamos de algún modo Hola, eh, bueno, lo primero muchísimas gracias, que me ha parecido bueno, muchísimas de las cosas que has dicho muy estimulantes y algunas eh, muy nuevas. Eh, eh, especialmente, bueno, me quiero focalizar en una de las cosas que has dicho, una de las ideas fuerza para construir nuevas mayorías, ¿no? Que eh, me parece a mí, me da la sensación de que a veces es un poco tabú en los círculos de y tal. ¿Qué es esto de que hablabas de los ritmos más lentos, comunidad más densa, pueblos, los pueblos que todos tenemos, interpelar a esas vidas más tranquilas, la felicidad no consumista? Eh, yo he observado ¿no? con cierta sorpresa que al decrecimiento cuando se le acusa muchas veces, ¿no? esto típico, de, es que vosotros queréis, lo que queréis es eh, llevarnos a la edad de piedra, al paleolítico, a la caverna, ¿no? y enseguida hay una reacción de, no, 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 no tiene nada que ver. es... Todo es futuro, todo va a ser nuevo, todo... Y, claro, eh, esto también el otro día en una charla con Yayo Herrero también se comentaba como que es muy difícil construir algo sin referencia a un pasado y, y, y de cero. Como que realmente hay muchas cosas valiosas, ¿no? En nuestro propio pasado y en nuestra propia tradición. Igual que se reivindican los conocimientos y prácticas indígenas, también nosotros tenemos una, unas tradiciones. El mundo campesino. Un... Claro, el mundo campesino de muy bajo impacto ecológico, algunas muy comunitarias, otras no, ¿no? Pero ahí está como yo creo que hay algo. Entonces un poco mi pregunta era eh, cómo cómo reivindicar esa vida de antes, ese algo que decías que se echa de menos, una vida más sencilla, también eh, conectada con lo tradicional, con el mundo rural, sin caer. En esto que se ha venido llamando el rojipardismo, la izquierda neorrancia, que tanto uh -huh. ha, ha surgido un poco con todo el debate de bueno, de feria, de, de tal. Eh, para mí hay, hay parece como que me parece que es un dilema falso, ¿no? Que parece que eso o, o blanco o negro. Y no sé, no sé qué opinión tienes de, de este tema. Y me, me, me ha interesado muchísimo que lo comentaras, ¿no? Claro, yo vamos. Tampoco sé si es una respuesta, pero yo diría que eh, se trata de hacer un ejercicio, voy a llamarlo de nostalgia prospectiva, algo así, es decir, que realmente no se vuelve a ningún sitio porque no hay nada donde volver, pero tú te inspiras en cosas del pasado para construir como futuro eh, selectivo, en el cual, digamos, eh, te remites a referentes que puedan ser inspiradores y puedan ser útiles de algún modo reinventar, buenos, no como hace el rojipardismo que coge como lo peor. Yo lo que no quiero del pasado es volver a la homofobia o al machismo o a un, o a un rol, digamos, que, que cargue sobre las mujeres actividades de cuidados abnegadas. lo ¿no? que me interesa, pues, me puede interesar el hecho de tener vecinos, de que mis hijos puedan jugar en la calle sin que pasen coches. Eso también es pasado. ¿no? Mi padre jugaba al fútbol en la calle sin que pasasen coches. Mi hijo no lo puede hacer. Pues bueno, pues esa parte del pasado quiero recuperar porque en el fondo de lo que se trata es de no tener una actitud esencialista hacia el pasado. El pasado no puede volver, pero sí que puede ser inspirador para construir futuro y sobre todo puede ser inspirador porque funciona. Porque la mayoría de los cambios sociales, esto es una cosa que a la izquierda se nos está como regular, tiene mucho de reivindicación de un pasado quizás que sea como romantizado, pero que se entiende que es bueno. Es decir, somos hay un algo como conservador en el buen sentido de la palabra en nuestra constitución antropológica. Es mucho más fácil que la gente pelee por aquello que ha conocido, que da un salto hacia el vacío, ¿no? la, El mito de la tábula rasa, la sociedad por construir. Entonces lo que se trata es de mirar nuestro pasado y sin buscar repetirlo, ni pensar que el pasado es una totalidad compacta, porque nada en la sociedad lo es, buscar los referentes inspiradores que te puedan permitir pelear por el futuro. Entonces yo creo que el rojipardismo es la peor versión de esa nostalgia, pero puede haber una nostalgia mucho más emancipadora. Ya una, una otra pregunta al chat que dijo, eh, algunas de las propuestas que resumías ya se están haciendo de manera local, varias o uh -huh. alguna sola. ¿No sería mejor empezar los cambios eh, muy locales para poder hacerlos globales después a nivel de país o continente? Eh, yo creo que no es dicotómico. Cuanto más experimente lo local, mejor. Eso que ganas pero el tipo de cambio que tenemos que efectuar a la velocidad que lo tenemos que efectuar no permite una especie de acumulación ¿no? de abajo arriba desde lo local hacia el Estado. ¿Alguien se podría imaginar la revolución neoliberal desde los ayuntamientos de Londres y de Nueva York? Sería inimaginable. La revolución neoliberal fue posible porque había el control de los Estados, Estados Unidos y, de, y del Reino Unido con toda su, eh, con toda su radiación imperial. Por tanto... Toda conquista local que se pueda perfecta, tanta como sea, por decir, voy a decirlo de modo como muy bruto, pero utilizando un esquema como clásico, tanto municipalismo como sea posible, tanto estado como sea necesario, todo lo que se pueda, pero no basta. De hecho, creo que una de las lecciones que tenemos que sacar del ciclo municipalista del 2015 al 19 fue que nos quedamos, nos quedamos atrapados en las ciudades, no pudimos avanzar más allá. Y las ciudades, al fin y al cabo, pues, controlan una parte del PIB muy pequeñita, o sea, del, del, del PIB del, del gasto público pequeña, están construidas por un montón de normativas que no están bajo su control y, al final, tienes una capacidad de incidencia como política pública muy reducida. Esa es mi posición respecto a eso. ¿Me Más o menos, y si no, pues que sí. me sí. traduzca Manel. Si sí, quieres hablar castellano, pero me lo que, lo que sí. tú te sientas cómodo, lo que tú quieras. Yo me expreso muy mejor en catalán. Pues en catalán. Entonces, eh, quería comentar el primer lloc que algunos sabem, i me gustaría que fuesen muchos los que saben, que los combustibles fòssils són el resultat de la, de la transformació... la alguns éssers ja vius que abans que quedar sepultats fa millors d'anys, no entens, fa millors d'anys al subsol de la Terra, mentre les coses terrestre. Llavors em pregunto, per què? Sí, perquè el patrón que es troba al subsol dels àrabs és dels àrabs, entens? I el, subsol, el que es troba al subsol dels americans és dels americans i com ells no van fer res perquè ells existís aquest, aquest petroli ni el carbó, m'entens? Llavors, com, em pregunto per jo no hi, ha, no hi ha algun moviment social ecologista o social generalment que reclami, reglam, aquesta propietat de les resursos energètics, m'entens? M'entens què vull dir? M'entens? No muchos. Porque no hay, si me no hay algún movimiento ecologista o social que, que reclame la copropiedad de los recursos energéticos, ¿me entiendes? Que no, que no sea solo de un país o de, de otro, país, sino que de la sea medida. Sí, claro. O sea, yo creo que el... De hecho, en general el ecologismo, es una simplificación, ¿eh? pero el, el ecologismo mayoritario, pues yo creo que tiene una vertiente internacionalista fuerte, ¿no? y yo creo que eso está, está bien, y de algún modo está como afectado a una lógica que le ha pasado a muchos movimientos sociales desde los 90 hasta aquí, que es concentrar sus luchas, o bien en lo local, o bien en lo global, a través pues, de foros mundiales, espacios internacionales. Yo creo que eso es fundamental, o sea, que esos dos espacios no se pueden perder, pero parte de mi planteamiento, parte de... de como un complemento, y es en medio de eso, de lo local a lo global, al foro, de, no sé, de Porto Alegre o lo que sea, está el Estado. Y el Estado, tenemos que trabajar en él. Habrá gente que no quiera estar en las instituciones y es perfectamente respetable y es hasta necesario que se esté fuera para presionar, pero, o sea, no, pero yo creo que no le podemos dar la espalda, que ese es un, digamos, un nivel del poder que influye mucho. Influye decisivamente en nuestras vidas y que por tanto algo habrá que decir ahí. Cada uno lo dirá donde se sienta más, más cómodo. La gente más libertaria pues lo dirá fuera, trabajando ¿no? y gente que, que trabaja en las instituciones pues lo hará dentro. Pero en los 90 hubo como un eclipse del Estado en el mapa de la lucha. La lucha era o en el barrio o en el Foro Social Global. Y creo que parte de la lección de los últimos 10 años es entender que ahí también de algún modo. Hay que trabajar. Pero sí, por supuesto, yo creo que la parte mayoritaria del ecologismo es profundamente internacionalista, tiene una fuerte conciencia de humanidad global. Y lo otro, digamos, que se articula nacionalmente por una cuestión instrumental, porque es lo que tienes cerca y lo que te puede permitir ser útil. Pero no porque tus objetivos o tus ideas profundas sean esas. Así bueno. Um, uh, sí. Quedan dos minutos, ¿vale? Dos minutos. Breve. Pues nada, te, te felicito por el excelente discurso que has articulado. Ya, ya se ha dicho antes. Bueno, te quería hacer dos preguntas. Una es: tenemos un ejemplo muy reciente que fue el caso de las chaquetas amarillas en Francia. O sea, se suben los impuestos por, por el tema de hidrocarburos y la reacción que genera. Entonces, encontraríamos explicaciones y el problema no era lo que subía la, la gasolina, sino los problemas subyacentes. Pero. Los costes de transición van a ser elevados cuando se ponga encima... Antes has empezado por aquí, los costes de la riqueza, digamos, extractiva, que no estamos imputando en nuestra actividad, cuando se trasladen, has dicho que ir de aquí y volver a Londres en 50 euros era un escándalo no es económico y sostenible. Si trasladamos estos impuestos y nos... Y pues, eh, porque los impuestos, el avión no paga impuestos de hidrocarburos, digamos, ¿no? Entonces, y, y cuesta 500 euros ir, ir a Londres, tendremos... O sea, tenemos todos los costes de transición y, y la respuesta social que va a haber, vamos a ver cómo, cómo se articula, cómo uh -huh. se explica, qué pedagogía hay para que vaya a favor o vaya en contra. Este, bueno, esta era una idea de los sí, sí, de riesgos y cómo, cómo sí, sí. y cómo se informa y cómo se trata. Nosotros el, el tenemos el, el papel de la ciencia. Porque lo has pasado. El, el objetivo de emisión Cero 2050, la base están en la ciencia, o sea, finalmente nos han dado la base, de la convicción para tener un objetivo concreto y que a partir de aquí se articula mucho, mucho cambio. Yo no sé hasta qué punto podemos exprimir, digamos, el papel de la ciencia, que tú antes un poco has puesto en duda, digamos, ¿no? Para bajar, o sea, bajar qué, qué, qué consumo de energía por persona podemos llegar o qué, o la, la semana siguiente sabremos hasta dónde puede llevar nuestro nivel de extracción de materiales o hasta qué... ¿Qué papel puede jugar la ciencia para dar unas bases o unos indicadores objetivos a partir de los cuales podamos instrumentar y que no sean discutidos, digamos? Porque ahora ya nadie discute que debemos llegar una situación de emisión cero. Vale, eh, la primera pregunta me parece fundamental y yo creo que es el ejemplo perfecto lo que pasó en Francia de lo que no hay que hacer. Es decir, si tu política fiscal es al mismo tiempo que suprimes el impuesto de patrimonio, que es lo que hizo Macron, Elevas la fiscalidad del diésel, que afecta especialmente en el mundo rural francés a gente de, pues de orígenes humildes, pero que tiene que utilizar el coche porque en el mundo rural no te queda otra, tienes una bomba de relojería social. Si el es un país de tradición orgullosamente levantista como Francia, pues tienes un problema político de primer orden. Entonces, esto, si fuésemos capaces de tener la fuerza política de hacer lo contrario, es decir, al final la clave de la fiscalidad verde no es que sea verde, no es grabar el carbono, que a lo mejor habrá que hacerlo, es que sea progresiva. Si la mayor fiscalidad verde es la fiscalidad progresiva, por eso ponía los ejemplos del New Deal, cuando había topes a la riqueza, cuando pasaba de cierto nivel, que el Estado se llevaba el 91% de tu salario, si cobraba más de una cierta cantidad de dólares. Entonces, si fuésemos capaces de volver a los códigos, digamos, fiscales, ya no socialistas, simplemente de la era keynesiana, tendríamos un margen de, de obra mucho más fuerte, en el que evidentemente iba, habría fricción social pero habría una fricción social menor. Porque la cuestión de la desigualdad no es solo que sea injusta, sino que también es ineficaz. La medida de cuando tú pides un enorme esfuerzo social, si ese esfuerzo social no se percibe como que se reparte de modo justo, pues la gente no participa. ¿no? Entonces ahí es fundamental fundamental darle la vuelta a la tortilla de, de nuestra correlación de fuerza fiscal. Y eso pasa por hacer exactamente lo contrario de lo que hizo Macron, subir los impuestos a las grandes fortunas y de algún modo si hace falta subvencionar, subvencionar eh, el combustible o quizás más interesante construir alternativas a través del transporte público financiándoles con ese incremento de la carga fiscal. Respecto a la ciencia, yo creo que tiene un papel fundamental que por suerte vivimos en una sociedad como la del Estado español que la ciencia sigue siendo una institución con mucha legitimidad, pero ojo, ojo porque eso no es así en todas partes porque estamos en un mundo donde existen terraplanistas, donde hay, digamos, un movim movimientos profundamente oscurantistas y anticientíficos en países del primer mundo tomando como mucha fuerza política. Entonces, yo creo que la ciencia es un ingrediente más, no es el único. No podemos caer en la ingenuidad de que los informes del IPCC pues, nos van a iluminar ¿no? y de repente abrir los ojos. Creo que los informes tienen que estar ahí, que tienen que ser lo más claros posibles, que se tienen que divulgar al máximo. Pero lo que decía antes, el cambio social no va de datos, va de moral. La batalla es fundamentalmente moral. El dato claro tiene que estar ahí, la eficacia juega un papel clave, pero donde se disputa el corazón de la gente no son los datos. Esa es otra cosa. Don Sanquemar eh, aquí, muchas gracias y fins la de fins que ve.